Hola mis chicas y mis chicos bellos, ¿cómo están? Buenos y bendecidos y hermosos, frescas mañanas por aquí mis chicas. Hoy es el día dominguito rico y amanecimos bien fresquecitos de este lado porque anoche estuvo lloviendo y bien que le dije a mi mamá, va a llover a las 12 de la medianoche y así pasó mis chicas, estuvo llueve y llueve y llueve toda la medianoche hasta la madrugada. Y ya sabes, mi mamá se levanta, se fue la luz como 20 mil, 4 mil, 50 mil veces. Mi mamá se levantó y se vino con la lámpara y se sentó acá de este lado, se puso una sillita allá en la terraza. Ahí está la silla, miren. Ay, disculpe la luz, ahí está la silla. Ahí se sentó mi mamá, estaba viendo la lluvia y cómo venían los truenos y cómo se iba la luz y venía a cada rato. En verdad que sí llovió muchísimo, mis chicas, muchísimo, muchísimo. Hasta yo me levanté y estuve ahí con ella un rato, la acompañé, estuve sentada ahí con ella, viendo los truenos, pero a mí me entran los nervios, mis chicas. Cuando hay mucho ruido, mucho trueno y está así la tormenta, me entran los nervios, yo escucho cosas, yo escucho de más. Así que la dejé ahí y me fui a la cama a dormir otra vez, abrí la ventana porque no había luz y pues no teníamos aire. Abrí la ventana, mi mamá abrió esta ventana y pues sí se metió bastante el fresquecito y estaba bien fresquecito anoche, pero sí, cayó una tormenta grande, 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 grande. Pero sí, mis chicas, así que pues hoy es el día dominguito rico, a levantarnos, vamos a ir con mi mami a comprar unos ricos licuados, a mi mamá se le antojaron los licuados y la voy a ir a comprar taquitos a Juanito y yo no sé si quiera tacos de los de allá de la señora, se me hace que voy a comprar ahora de esos, de los que come Juanito porque se me antojaron, están bien buenos también esos taquitos y pues vamos a caminar para allá arriba para la carretera, así que vamos para allá, son las 9:15 de la mañana y pues mi mamá ya está despierta, ya se levantó, yo también ya pues ahorita me acabo de despertar, me lavé los dientitos, me cambié, ¿dónde está mamá Rosa? Y mi papá, y todos, ¿dónde está? ¿Ma? Ay, está fresquecito aquí. Oh, porque mi mamá tiene el aire. Oh, no, no lo tiene. Pero se siente fresquecito como quiera, aunque no tenga el aire acondicionado prendido. No sé dónde le dio mi mamá. ¿Mamá? ¿Y mi papá? Ya se fue. ¿Ya se fue? Oh. Me prendo las luces, mis chicas, para que me vean, porque si no, estamos hablando en la oscuridad. Acá está mamá Rosa. ¿Ya estás lista, mamá? Sí, ya. Ah, vamos, pues. Déjame peino un poquito, porque miren cómo ando. Toda greñuda, déjeme echar una peinada rápida. Buenos días, mamá. Buenos días. Mira una araña, mamá. ¿Una qué? Una araña. Ah, mire, ya está haciendo como... Está haciendo nido. Ya, dice que me peiné. ¿Te gusta mi peinado, mamá? Ey, y yo traje plancha, traje secadora. Que empaqué en mi maleta. No, no, aquí. Pero son mías, las ocupo allá. ¿Allá las ocupan? Pues no tengo, doble. No. Por eso me las mandé para acá. Es una cosa así, no sé. ¿También? ¿Aquí la dejé? No, pues allá te la puse. Ah, sí, también. El cajón no sé de qué es. Es una plancha. Ah. No, hombre, traje un chingo de cosas para el pelo y no se aguanta el pelo abajo. En verdad que no. Así, no, aquí no. Así siempre se tiene que usar así, ¿verdad, más para arriba? Para arriba. El chongo para arriba. Porque no se aguanta para apagar esta luz. Y vámonos a comprar los tacos. Ay, qué rico se siente afuera. Ajá, ahorita vas a ver. Bien fresquecito, no lo puedo creer. Así está en diciembre. ¿Ah? No, ay, y ese que está trabajando, va anoche se fue la luz un buen rato. Se paró un buen rato la computadora sin trabajar. Está bien bonita la mañana, mis chicas. No se lo imaginan. Así quisiera que se quedara, ma. ¿Verdad que sí? ¿Que te imaginas que estuviera en este fresco? Ah, dale. Y dice mi tía Sonia que sí está en el DF todo el tiempo, así como aquí. Como ahorita. Ajá. Así está de bonito. Ok, mis chicas, vamos a caminar para allá arriba a comprar nuestro rico licuado, mano. Ahí. Fíjate abajo. Me dices el ella que... Sí, es que fíjate abajo. Es que aquí hay una perra. Hay mucho perro aquí, están las calles, pero Dios mucho santo. Y se ve bien nublado. Aquí, por aquí abajo. Ni modo, ay Dios mío, el ruido de los carros. Ni modo, mis chicas, vamos para arriba, no hay licuados. La muchacha estaba cerrada. Así que vamos a ver si compramos en otro lugar. O a ver qué nos tomamos. ¿Ve, mamacita? Ajá. ¿A
Acá viene mi mamá sufriendo. Pero de subida me da más trabajo. Viene mi mamá sufriendo la subida. De regreso es la, tu favorito, ¿verdad, mamá? Sí, ahorita no. Ahorita no. Yo vi una señora acá que vendía también licuados. Hasta allá está muy lejos nomás. Vamos a comprar a la señora que está la güera. Ah, la otra. Ah, ok, vamos pues. Mi mamá ya sabe. Ya vio otra. Ahí va mi mamá, la voy a echar por delante. Para que si se me retrocede, la empujo. Aquí está mi licuado. Y el mío también. ¿No, el tuyo? Ahora, este creo que se ve más grande, la tuyo. El tuyo está más grande. Le echó lo último. Ya se acabó toda la sopa. Estaba bien rica, ma. A mí me encanta esa sopa. ¿Para que hagas más, no? Sí, llevo una para cada casa. Para hacer sopa en crema. Ay, no, a mí me encanta la sopa en crema. Es una de mis favoritas. ¿Qué te dije más, mija? Los negritos. Los nitos. Estamos aquí en la Casa León. ¿Ve, ma? La sopa. Oh, sí, para la sopa en crema, ¿no? ¿La misma? Sí, de la misma. La ¿cuál era? Yo no veo. Acá está, mamá. Es esta. Ay, sopa marucha, si te retojo, la de la más picosa. Oh, ahí de la sopa marucha. A ver, fíjate cuál te gusta. ¿Tú quieres una? No, no, yo no, ya tengo. No, yo también. Aquí van las compras. Uh-huh. Y ahí van los matamoscas. Ahora sí te vas a poner a matar. Me voy a divertir bien, bien chingón, dice mi papá. Toda la tarde matando moscas. ¿Nada más? Ajá. Bueno, vos sacas. Matamoscas. Hay unos que tienen alambrito. Sí, también tengo de esos, pero esos. Me gustan los tradicionales. Ah, sí. Estos. Oh. Ya te enfadaste de tanta bolsa. Miren, mis chicas, compramos dos matamoscas. Uno para una casa y la otra para la otra. Mi mamá va a hacer sopa en crema, creo, no sé cuándo. Oh, sí, ¿verdad, mamá? Mira, aquí está la sopa, para la sopa en crema. Y compramos tacos. ¿Son tan? ¿Estos? ¿Esos son? Ajá. Yo me compré una docena. Una orden de tacos de la señora. Ahí están bien ricos esos tacos. Miren, aquí están. Lo que voy a comer, para de una vez. Ponerme triste, ¿verdad, mamá? Aquí están mis ricos taquitos. Estos son tacos de al vapor. Miren la tortilla, qué rica se ve. Con mucho rábano y le voy a poner mucho limoncito. Y este voy a desayunar. Este va a ser mi desayuno, ¿cómo la ven? De huevos a tacos. Oye, esta es la salsa, la puse en un vasito para estarle poniendo ahí salsita verde. Mis chicas, aquí andamos en la limpieza. Voy a limpiar este baño. Aquí tengo mis guantes y tengo este spray que es pinol. Mi mamá lo mezcló con agua, creo. Y este ajax, y ya le puse a la taza y al sink. Ahorita voy a lavarlo muy bien y después me voy para el baño de abajo. Y voy a barrer también. Mira, mi celular no lo dejé. Voy a sacudir este tapete. Y vamos a barrer también aquí el baño y todo este espacio de acá arriba, porque sí hay bastante basurita. Es lo que estamos haciendo, mis chicas. Y después de esto nos vamos a ir con mi tía. Nada más que primero quiero lavar los baños de aquí. Y nos vamos con mi tía, la Raque. Ya estamos. Ya no caí, ¿ustedes creen?
Ya estamos listas, mis chicas. Me puse más o menos bella. Nada más me puse en los ojos y poquito chapitas en los cachetes. Mi mamá ya está lista. Ya me echó el grito mi mamá. Me voy a decir al ladito porque la luz. Estoy contra luz y se pone oscura la cámara. Mi mamá ya me está esperando. Bien desesperada está. Bien desesperada está. A ver, ¿dónde está Rosa Valenzuela? Está acostada. Amanecimos con clima bien bonito. Por la lluvia de anoche. Creo que hizo más aire. Un escándalo, mamá. Los truenos, el aire, Dios mío. Bien recio se escuchaba todo eso, el escándalo de las tormentas. Ah, sí, como que se fue para Guaratzio. Como que le dio para Guaratzio mi tía. Llegamos con mi tía Raque. En Guaratzio. Nada más. No, ese sí ayer. Están mojadas. Como que ayer salieron. Se está tirando el agua. El agua potable. Ay, no. La cámara. El atolo. Todo el entorno. Miren, mis chicas. Aquí estamos con el atole de mi tía la Raque. ¡Por fin! Quedó rico. Por fin me dejó venir. ¿Qué me dijiste, tía? ¿Qué le digo a mi tía? Tía, a ver, explícale. Lo que pasa es que este atole es de leche, entonces no puede muchas personas verlo porque se corta. Es muy delicado. Es muy delicado, se corta muy fácilmente. Uh-huh. Y Isabel me decía, ya voy, tía, ya está el atole. Y yo, no, espérame, yo te aviso, ya que esté, porque me lo vas a cortar. Y estoy muerta, dice con mi mamá. Digo, mamá, mi tía no quiere que vaya, dice que porque le voy a cortar el atole. No, pero porque mi tía que ya está segura, primero que le saliera sí, bien. Sí. Miren, mis chicas, aquí está la ollota de atol. Bueno, no lo quiero tocar mucho porque no lo quiero estar manoseando, tía, porque si no se me va a cortar. Miren, aquí está el rico atolito con ciruela, canelita. Y este mi vasito está súper delicioso. Piloncillo. También. Bueno, y mi tía, ¿hiciste la receta? Sí, ¿o no les hiciste? Sí, la grabaste. Sí, se la grabé. Ok, entonces ahí les dejo la receta de mi tía de su atolito y por supuesto su canal para que sí. La sigan y la vean y la quieran mucho, mucho amor, se suscriban. Y pues ella es mi tía para los que no la conocía. Sí, mi tía La Raque. ¿Cómo se llama tu canal, tía? Las recetas de La Raque. Y haces muchas recetas bien ricas. Muchas recetas típicas de aquí de Guerrero, sí, bien ricas. Las más el típicas. El chile de ciruela ahorita que tuvimos. Mucha, la temporada de la ciruela. No, palitos, haces. Pulpa de tamarindo. Ay, ¿dónde le subí la pulpa de tamarindo? Chile con mango, ¿qué más? Chile con mango. Chile. ¿Y la receta que hicimos nosotros? ¿Cuál era? La hicimos el ponche. Porque fue Navidad. Ajá. Ajá, hicimos el ponche. Muy rico quedó. Nos salió bien sabroso. Sí, el ponche. Mi tía me enseñó a hacer el ponche y nos salió riquísimo. Muy sí, bueno. Y ahora pues mi tía hizo, esto yo no podía venir aquí porque, como les digo, por cuestiones de seguridad no podía yo verlo ni tocarlo ni nada, por eso mi tía no me invitó, pero vamos a hacer una receta juntos, sí, muy pronto sí, si Dios quiere. Vamos quieren. A hacer una con mi mamá también, ¿verdad? También. Mi mamá queremos que haga las empanadas, mi mamá le salen bien ricas las empanadas, a ver cuándo nos juntamos y lo hacemos. Sí. Pero sí, mis chicas, aquí mi tía, gracias mi tía por hacernos este rico atolito para la familia. Muchas gracias, está riquísimo y pues ahí les dejo la receta de ella porque sí subió la receta, sí, la vas a subir la receta. Okay. Receta. Ahí les dejo el link para que vayan y vean la receta de atole de piloncillo. Pinole. No, de pinole. De pinole. Atole pinol. De pinol. Pinol, pinole, como sí. Se llame. ¿Y este cuándo se toma más? ¿En San Juan dijiste San Pedro? ¿Lo sí, hacen más? Lo hacen en San Juan. O sea, es típico, el 24 de este mes, de junio, ajá. Se hace este atole. Porque es San Juan. Y es cuando hacen este atolito. Ajá, rico. Pero ya se lo adelanté. Pero como quieras, bueno, puedes hacer sí, cuando tú quieras. Sí, cuando nada más tiene quiera, que ser. Bien, y mi mamá... Dame una cucharita. Y mi mamá está atorada con el atole, miren. Aquí está el pan. Ajá, eso sí. ¿Es ese pan blanco, tía? Sí, es el pan blanco. Ah, miren el pan. Es que sí, nosotros estamos acostumbrados a zambutir el pan blanco en el atolito. Uh-huh. Y con este pan se ve bien rico. Así que es lo que vamos a comer, mis chicas. Ah, provechito. Está rico, ¿verdad? De azúcar. Atrás. Está bien, o sea, no está ni tan dulce ni tan simple. Nada más al mero tino. No, no quedó muy dulce. No, tía, quedó muy bueno el sabor. Y es lo que estaba pensando. Dije, ay, estará bien con ese piloncillo, le pongo más.
sabía bien simple. Oh, sí, yo casi no soy de mucho. Y fíjate que se me olvidó preguntarte ese detalle. Dije, no sé si la chorre le guste muy azucarado. Muy azucarado o simple. Es que el azúcar luego te empalaga. Sí, pues, y luego no se toma, a gusto, pero no, tía, está riquísimo de azúcar. Muy bueno el sabor. Mi mamá se fue a comprar el pollo para mi abuelita. ¿Tú vas a agarrar un plato de sopa o no? No, oh, no va a comprar pollo. ¿Nada más para mi mamá? Va a comprar pollo para comer nosotros ahí. Oh, pero no va a agarrar plato. Era así, hija, pero mi abuelita quiere plato. Hubiera sido allá. Mi madocha quiere... Hubiera sido allá para que hubiera visto. Ajá, para que hubiera visto el pollo asado. ¿No lo puede? No, no, aquí no me quedo. Es que me digo que mi mamá quería, mi madocha quería pollo asado. Y es lo que está comprando mi mamá ahorita. Mi vieja agarró las ramas, usted estoy mirando. ¿Qué es? Mira. Ah, ¿las ramas? Agarró las ramas. Ah, no, están adentro. Oh, sí, las cerró. Pues, ¿para qué las cierras? ¿Para qué lo haces ahorita que venga ella? Oh, es que mi mamá, estamos aquí abajo de un arbolito, miren. Está bien frondoso. Tiene que meter por aquí. Ah. Tiene que meter por ahí, salió por ¿Quieres acá. Que te ayude para agarrarlas? No, así estoy. Porque cuando las cierras, no vas a poder. No, yo te ayudo. Así, a ver. Te digo que no vas a poder cerrarla. Espérate. Ah, no se puede, ajá. ¿Por qué? A ver, cierra. Y cuando se regrese, que se meta por allá. Por acá. No se va a tirar la toalla, papá. Ahí está. Atrás. No. Es que estamos en un árbol bien frondoso. Y mi mamá cuando salió y se met, y no sé, cuando se salió, cerró la puerta y agarró todas las ramitas del arbolito ese de aquí. Sí, mis chicas, ya fuimos con mi tía, comimos bien rico el atole de pinole, estaba bien sabroso. Y pues ahí estuvimos platicando por varias horas, ya son las 2 de la tarde, llegamos como a las... ¿A qué llegamos? ¿Como a las 11 y media o 12? Sí. Llegamos bien temprano y nos quedamos buen rato ahí platicando con mi tía la Raque. Estamos risa y risa. Y luego pues llegó mi tía la Ofelia y no, ya se imaginarán el chisme que tuvimos ahí bien rico y sabroso. Y luego tomando nuestro atolito de pinole bien rico también. Y ya vamos para la casita, vamos a ir para el rancho. Porque yo quiero ir al río y Dalí me está esperando, pa. Mi Dalí me va a llevar al río, pero de aquel lado, donde está la corriente, pa. Abajo está bien bonito. Ajá, ahí me va a llevar. Y ya... Te voy a ir a echar un baño con ella. ¿Ah, sí se puede nadar? Sí, está bien bonito. No, o sea... O sea, sentarte, pues, no. Hay parte honda y, sí, y parte bajita. Ajá. Si quieres, te metes en... Ah. Donde puedas, donde esté la corrientita bonita. Ajá, yo quiero la corrientita. Esa ahí está bien bonita. Ah. ¿Quién sabe cómo esté de puerco? No sé. Sí, está puerco. No creo acá, que sea. Acá, por acá. Ma, por acá, de este lado. Por acá, para las tortillas. No, te iba a decir que no hay plato para mi mamá, de hecho. Mi mamá, cualquier pieza. Y aquí le voy a preparar un plato. Y le voy a hacer la sopa en crema. ¿Verdad? ¿Le gusta la sopa en crema? Sí, no. Sí, bueno, entonces está bien. ¿Qué te preocupas? Bueno, si no hay plato, no. No encontró plato para mi abuelita. ¿Qué? ¿Por qué se ve así? Mira cómo está. Mira cómo se ve el sol. ¿Se te olvidó, papá? Están todos aquí grabando el sol porque tiene una rueda bien grande, ¿verdad, papá? Sí, y todos están emocionados. Pasamos a las tortillas y vimos que todos están viendo para el cielo. Y decimos, ¿qué es eso? Y es el sol. Aquí de repente miraba el negro. Y están todos allá, ¿verdad, mamá? Ajá, ahí está pensando. Ahí es doña, ¿viste? Que se ve el sol con una rueda bien grande. Miren. Miren, ahí está la rueda, ¿la pueden ver? Y cuéntanos, ¿estábamos, verdad, mami? Ahorita que los muchachos estaban ahí. Ya nos vamos para nuestra linda casita de rancho, ¿verdad, mami? ¿Llevamos todo? ¿No se nos olvida nada? Y si nos olvida, ni modo. Ya no nos regresamos. Vámonos, mis chicas. Nos vamos para nuestro pueblo. Nuestro pueblo. Para nuestro rancho. Vamos a ir al río, Juanito. ¿Quieres ir al río? ¿No quieres ir al río? ¿No? Wayne. Wayne con el abanico. ¿Mamá, quieres ir al río? ¿No? Nadie quiere ir al río. Yo sí voy a ir al río. No, no, yo no. Yo voy al río a bañar. A la no, corriente. No está tan buena el agua. Déjame. Vaya a bañar ahorita a la regadera, a la esa. A la alberca. A la alberca. Déjame, me hago ilusiones de que me voy a ir a bañar al río. Mira, güey, se carga su abanico ya que el carro no tiene aire. Eso, papá, eso. Mira, papá. Está apurado. Ven, Juanito, quita otro. Órale, Juanito. Órale, Juanito. ¿Quieres ir por acá? Órale.
De aquí por acá o no va por acá. Llegamos, Pañito. Qué bonito perro, Pañito. Qué hermoso perro. ¿A mami? ¿Qué está bien hermoso el perro? ¿No? Qué bonito perro. Qué bonito perro. Ah, no, pa. Pues ahí está la alberca. Miren, mis chicas, les voy a enseñar lo que me voy a comer de postre. Me voy a comer la pulpa de tamarindo que me hizo mi tía Raquel, la que me trajo ese día que vino a verme. Me trajo este contenedor. Está chiquito, no está grande, mira. Está así de chiquito. Este contenedor lleno de pulpa de tamarindo que ella hizo en su casa. Tiene la receta, creo que sí la grabó. Ahí les dejo el canal de ella, se llama Recetas con la Raque. Y le puse chilito de este que mi mamá compró, no sé de quién será, pero dice que está bien sabroso este. Y le puse arriba para que pique. Ay, no, hombre, se me antoja bastante. Se me está haciendo agua la boca. Miren cómo se ve. Así se ve la consistencia de la pulpa de tamarindo hecho en casa con las manitas de mi tía Raque. Riquísima. Me vas a sacar bien peinada. Yo por eso me peiné. Precisamente cuando ando en mi mejor, con mi mejor outfit. Eira, no, yo por eso me peiné. Dije, no, no voy a seguir Dalí. Eira, no voy a seguir Dalí. Sí, no se te ocurrió en otro momento. Ay, Eira, sácala que ella también. No, es que yo también estaba igual que ella. No, pero la vi. Ey, te vi y dije, ay, qué mal se ve Dalí. No, sí, no hagan eso, por favor. Y luego me los dice, domingos no. Y luego me dice, ¿para qué te peinas? Ni que fuera así al baile. Y pues dije, sí. Ah, para nomás no sabes que tengo que salir era plan, era plan con maña. Tengo que salir a mi público peinada. Yo como no tengo público ya, me vale gorro, ya ando en pachas. Es domingo, los domingos es andar de pachas. Aquí ando con mi prima. Con mi prima la postiza. Amiga, prima, platícales que no somos primas de verdad. Mira. Es que me estaba dando risa porque a Citlali la criticaron que por eso que la prima se le estaba declarando al primo. ¡Cabrón! ¿Qué? No ves que piensan sí. Que ella es mi prima. No, ella no. Ok, es hay que platicar de nuestra historia de amor. Pues nuestra historia dice que su mamá de Isabel la crió mi madocha. Que no es su verdadera mamá. Que no es su verdadera mamá. Ajá, es mamá de crianza. Mamá adoptiva. Entonces, nosotros crecimos como primas. Desde chiquititas. Ajá, pero en realidad, ¿qué? No somos nada. Primas. No somos nada. Córtalas, es más. Pero somos primas supuestamente nosotras porque sí, mi abuelita que crió a mi mami. Y le puso su apellido. Pero sí, de cierto. Sangre no somos de nada. De sangre no somos. ¿A poco nos parecemos como primas? No me van a creer. Yo soy greñuda, toda despeinada. Y luego estaba diciendo, ay, ¿cómo puede ser que? Citlali supuestamente se estaba declarando a William. ¿Cómo puede ser que supuestamente Citlali es su prima de William y se le está declarando? Digo, no. No somos primas, no somos nada. De sangre, pero no. La historia familiar es así, exacto. Que mi mami es criada por mi abuelita y mi abuelita pues no es su mamá verdadera. Su mamá adoptiva. Y su mamá verdadera pues nada que ver con tu mamá ni tu familia, ¿verdad que no, Edita? No. Así que estamos... Pero entonces para que se sepan la historia que pues nada más somos primas así como pues cuando nos conviene. Sí, somos primas de la conveniencia. Ay. Pero pues nosotros crecimos juntas, chiquitas y pues siempre... Desde peques. Sí, y mi madocha sí es tu tía, ¿verdad? ¿Cómo sí, quieres decir? Sí, madocha. Mi madocha sí es familiar de mi papá. Ajá, sí es cierto y bien cerquita. Sí. Pero nosotros no tenemos, pues no. Vaso de sangre no. Con ella no. Tú eres otra sangre y yo soy otra sangre. Ay, sí. Entonces Citlali. Citlali no es. Nada que ver con William. Así que se pueden matrimoniar. Están apartados. Como los viejos tiempos. Citlali, todavía sigue. Sigue el apartado. Okay. Ya, eso ya estaba de compromiso desde siempre. Miren, qué bonito. Está bonito, Edita. Sí. ¿Y si podemos caminar para allá? Sí. Vamos. Y por aquí pasan carros, y por aquí pasan motos, y por ahí pasa la gente. Caballos, gente, de todo. Vamos, Ida. Vamos a pasar como el señor. ¿Vas a poder? Te quiero ver a medio río. Ey, yo bien experta, ¿eh? Sí, pues, te quiero ver. Y te digo, vamos a pasar como el señor. ¿Te acuerdas cuando vinimos? ¿Quién se cayó? No, ¿alguien? No me caí, pero me estaba yendo yo. Mami, ¿sí está fuerte la corriente, Edita? Sí, se ve.
No, no. No, no, sí está fuerte. Tiene corriente. Ahorita tiene más agua, tenía menos agua. Ay, qué bonito, Idita. Yo pensé que no se podía caminar para acá. Sí, se puede ir hasta allá abajo. Mira. Aquí los domingos aquí me has de ver. ¿De verdad? Sí, los domingos. ¿Y por qué no me invitabas? Porque estabas lejos, madre. Ah, ¿y este domingo? Ese domingo. Ese domingo ya me invité. Sí, me invité yo sola. Sí, te invitaste sola. Miren, no, y todas las piedras. Mi mami me dijo que te habías dicho que ibas a venir porque querías venir al río. Sí, es que ya tengo un mes aquí y a mi prima no la había visto hasta ahorita. Ay, chido. Bien dramática, ¿verdad? Ay, chido. Miren, todas las piedras todavía están bien bonitas, Idita. Ay, qué bonito. Aquí ya tenía años a que no, mira, venía. Oh, pues siempre que vengo, Idita, nunca había venido para acá. La otra vez no quisiste venir. ¿No? ¿Me invitaste? Sí, te invité. Hijo de su. ¡Ay, no! ¡Ay, qué bonito! Y el agua no está tan sucia, ¿eh? Está tan chocolatosa. Está fría. Vamos a ver. ¡Ay, está bien rica! No, hombre, Idita, esto es lo más bonito. ¿Sí? ¿Por qué? Ella es bien buena para caminar las piedras. ¿Sabes que se me van a salir? Se me van a ir hasta el más allá y el infinito. Ahí está una, mira. Si se va por allá, ¿de qué lado vi otra? No, no me voy hasta allá porque yo sé que sí me voy a caer y traigo la cámara. Está correntosa. Sí, sí está fuerte la corriente. Pero eso está súper bonito. Y está resbaloso, Idita. No, bueno, las piedras están resbalosas. Ah, sí, está aquí también. Están resbalosas. De ese lado, ¿no? Por aquí pasa mi carro. ¡Ay, qué bonito! Ella. Ay, qué bonito. Ya para allá no le doy, porque ya está hondo. Y está más fuerte la corriente. No, es que no. Está bueno para sentarse a relajar. La cámara no agarra lo bonito de lo natural, o sea, de ojos de presentes aquí. La cámara es otra cosa. Ay, para allá está más bonito, ¿verdad, Edita? Mira, ya está mi luna. Ajá. Mira, allá se ve como si fuera un tipo. Okay. Vamos. Está resbaloso la piedra. Ya no estaba resbaloso porque como bien estaba pasando. Ajá, qué bonito, Idita. Aquí me voy a hacer una casa. Enfrente del río. No te conviene. Me va a llevar todo y casa. Ahorita en esas temporadas que crezca, te va a llevar. Con todo y casa, ¿verdad? Ahí cuando me veas. Chancas para que no se le vaya. Ay, no, está muy bonito aquí. Miren las piedritas de todos los colores hay. Súper bonito, Idita. Me encanta, me encanta. Ya llegamos a la construcción del nuevo puente. Amiga, ¿qué? ¿El barco? ¿O Cutzamala? Este es el barco. Ah, el puente, el barco. Pues de hecho, el barco pertenece a Cutzamala. Ah, discúlpeme. Ella es la maestra. No sabe. Háganle caso a la maestra. ¿No sabe la ubicación de tu rancho? No, sí sé, pero quería decir bien. Ah, me quería lucir. Pues, bien lucido. Llegamos a la construcción del puente, el barco. Así se llama nuestro barrio. ¿Verdad, Edita? Puro barrio. El barrio nos respalda. Se ve bonito. Ahorita nos podemos bajar por las escaleras para que vaya allá. Miren, mis chicas, aquí está. ¿Se acuerdan que estaba hundido en la mitad? Estaba así, como...
de piquito. Y ya ellos le quitaron todo. Yo pensé que se había caído, pero mi primita me viene explicando que no. Que los trabajadores lo quebraron en pedacitos y lo quitaron. Oh, es aquí donde están las escaleras. Oh, mira que está la maquinaria, ¿verdad? Es lo que están usando. Ahí están los... Primer paso para la de... ¿Cómo se le llama ese taladro? Se le llama taladro. Creo que sí se le llama taladro. Piloteadora. ¿Ah? Piloteadora, ok. Piloteadora, ahí están los que saben. Los expertos. Yo nada más estoy opinando. Para nosotros es un taladrote. La pilotadora. Mira qué grandote. Está gigante. No se ve, estoy contra luz. No, pues sí. No, son como 50,000 idealis. La verdad. Está súper gigante. Imagínate, si tú son 50,000, las mías son 100. No, sí, 50 minions. Miren esta maquinota. Nunca había visto una máquina tan de cerca, fíjate, de estas de construcción. Es mi primera vez. Y esas son las varillas para los pilares, ¿verdad? Sí. A ver, déjame, te tomo a este lado. ¿Cuánto piensas que va a durar este puente esta vez, Idita? Esperemos que muchos años más. Esperemos. Yes. Esperanzas están puestas en eso. Que dure muchos años, Ya me bañé, mis chicas. Ya me refresqué. No, hombre, de veras sudé bastante. Y ya me quedé bien fresquecita, bien bañadita. Me bañé con agua fría, más la del tinaco estaba fría. El agua del tinaco, la que estaba cayendo, estaba bien fresquecita. Y no, hombre, me cayó como anillo al dedo. Y pues ya me cambié. Vamos a ir a comprar cena con mi prima y le voy a traer enchiladas a mi mamá, a mi papá, a todos. Voy a venir bien cargada. Ajá. ¿Sí me dan bolsita ya, verdad? Sí. ¿O me llevo de aquí? Una bolsita. Allá te dan. ¿Allá me dan? Ok. Voy a traer enchiladas para todos si y... Si vas allá en Tamaría, pues quiero quesadillas. Sí, yo como... Sí, yo sé, ma. Te voy a pedir... Si vamos con María, ¿tres quesadillas? Dos. Dos quesadillas, ok. Y si vamos a después enchiladas, enchiladas. Ajá, si no enchiladas. Okay. Van hasta allá donde me gustaron ese día. Oh, sí. Ajá. Así. Ah, traigo dos órdenes de enchiladas. Ok, mami. Dos órdenes. La madre. Y yo, por favor, también voy a comer enchiladas, pero me voy a comer allá y ya después me las traigo para acá. Pero sí, mis chicas, ya nos vamos. Nada más que estoy esperando a mi prima, que también se iba a dar una enjuagada, una enjabonada. ¿No hay tanto puesto? No. Venimos aquí al Zócalo a ver el tianguis. No, el bazar. No, es un bazar. Okay. Bazar. Es diferente al tianguis. Es diferente al tianguis. Miren, cuánta gente vendiendo cositas. Está, no está tan lleno de puestos que dice mi prima que se juntan más todavía. ¿Verdad, Plaquita? Sí. Oh, ahí está, mira, Adriana. Oh, ya, sí está. Ya. Ahí va, mira, de aquel lado. Y estamos aquí las enchiladas y mi primita. Oh, ah, vean a mi prima, miren qué guapa. Ahora ya sí, cambió la sí, cosa. Ya puedes presumir. Ya es la real, vean esto, sí. Miren. Bueno, ya es la real. Ya más decente, por lo menos, no manches. O sea, me sacas en mis peores fachas que otro. Estamos aquí ordenando y adivinen qué pidió. ¿Qué pediste, Dalí, en tu orden? Enchiladas con huevito. Enchiladas con su huevo. Chidali. Es un huevito, si no, no sabe. Ay, no, me estoy acordando ahorita porque me dejaron mucho en los comentarios. Ay, Chidali dice, pide su huevo. Para usted, ¿para ti con qué? ¿Para mí? Con papa, sin cebolla nada más y sin caldo. Ay, eso iba a decir yo. No, es que no. ¿Y el huevo? Ay, no, ese ya es clásico. El huevito ya va incluido en la enchilada. Ay, Chidali me da risa. Muchas gracias. Dos órdenes enchiladas y... Mi huevito. Y su huevo. Se ve rico, ¿verdad, Edita? Están ricos. Se ve rico, me había pedido también un huevo. Puedes pedirlo todavía. ¿Tú tienes huevo también? No. No, tú no. Ok. Ay, se ven bien ricas aquí, las hacen bien deliciosas también. Show de la parida en la carretera casi también. Yo estaba... Estaban haciendo una pollita. No he venido a grabar nada aquí, porque no me sacan. Ay, la prima llegó después de un mes. Ay, perdóname, la vida no lo vuelvo a hacer. Bye, Raciel. Magdiel. ¿Magdiel? Magdiel. 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 ¿Qué significa eso? Algo de Dios. No me acuerdo. No me acuerdo de ese significado, no me acuerdo ni de... Ok, no te acuerdas ni de tu hija. La verdad. No, sí. El de Citlali quiere decir... Estrella. Estrella fugaz. Estrella y el otro es princesa, porque Citlali será ahí. Ah. Estrella fugaz princesa. Ya nos vamos. Dueña del corazón de... Ella le... No te equivoques. Pues ya nos vamos. Nada más venimos a comer y... Y nos vemos. ¿Quieres o no más?
Ya son las 12 de la noche. Dios santo. ¿Y eso ¿sí? qué piensan? ¿No se van a levantar mañana? Ey, mañana tenemos que levantarnos temprano. ¿Qué? Vamos a sembrar. Ma, vamos a sembrar. Yo me tengo que levantar temprano porque dije a mi papá que le iba a ayudar a sembrar. Ajá. Mi papá viene haciendo el hoyo y yo qué voy a hacer, mami. Echando el maíz. Mi papá viene haciendo el hoyo y yo voy echando los granitos de maíz al hoyo. Y yo te voy a estar grabando. Y y mi mamá nos va a llevar el almuerzo. Emma. Así que me levantas, Emma. Pues si me ves toda tapada de pies a cabeza, levántame. Ya que voy a empezar a mi papá a sembrar el maíz para las... ¿Cómo se llama? Para el maíz. Para la cosecha del elote. Y así que mañana va a empezar mi papá. Andaba limpiando hoy el campo donde va a sembrar. Y yo le voy a ayudar a sembrar. ¿Va, mami? Ya es bien. Van a sembrar mañana. Ya es bien tarde, mamá. Todos se van a querer levantar ustedes. Ya es la medianoche. ¿Ustedes creen? ¿A qué hora dices que iban a llover? A la medianoche. ¿A la medianoche? Ajá. Entonces iba a llover. Sí, a la medianoche va a empezar a llover. Llover y se nos va a ir la luz. ¿Por qué? ¡Amá! ¿No vas a editar? Mañana voy por la computadora. ¿Para editar? Oh, creo que ya edité. Sí, ya edité otro video, nada más empezarlo a guardar también. ¿Estás guardándolo? Ajá. Pues sí, ya lo edité, ya lo terminé. Como lo que estuviste grabando, ahora te sale otro y vas a editarlo. Ajá. No, y el de ayer fue que... ¿Sábado? Creo que... Ay, no me acuerdo ni cuál edité. Bueno, pero yo ya edité un video, no me acuerdo cuál día es. Y aquí nos vamos a despedir, mis chicos. ¿Desi? A dormir porque ya es la medianoche. Mañana será otro día si Dios quiere. Y mañana va a ser un día de mucho que hacer. Porque yo voy a estar sembrando con mi papá, le voy a ayudar. Y mi mamá nos va a llevar al almuerzo. Cuando estemos allá en el campo, ¿verdad, mamá? Sí. Le voy a llevar tacos paseados. Ajá, paseados de dos segundos. Porque mi papá está sembrando aquí afuera. No crean que nos vamos a ir a otro terreno, no. El terreno que tiene ahí enfrente, ajá, es el que va a sembrar mañana mi papá. Y pues ya echamos planes de que le voy a ayudar a echar el grano. No, no te creas que en ese pedacito tu papá el otro año ¿cuánto dura? Les dio elotes a todos, a Carlita. ¿Con ese pedacito, mamá? A Blanquita. Porque el terreno no está tan grande. A Chayo. ¿Y no crees que sacó una carga de maíz todavía? Repartió, mamá. Repartió a todos aquí en Norte. Ay, qué bueno que Diosito le dio más abundancia, sí, para que le diera a todos. Y sacó casi una carga de maíz. Ay, no, qué buena, mamá. Gracias a Dios. Porque mi papi lo compartió con los demás, ¿verdad, mami? Les dio. A todos les dio. A todos. Ay, qué bueno, mamá. Así que mañana nos toca hacer ese que hacer, mis chicas. Aquí me voy a despedir. Hasta mañana. Los quiero mucho con todo mi corazón y nos vemos mañana si Dios quiere en el campo sembrando con mi papá Juan. Okay. ¿Mamá? Así le vas a poner el sí, disco. Sembrando con papá Juan. Nos vemos mañana. Bye.